Bien, hola jovencitos, hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, profesor. profesor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, hola. profesor. Buenas tardes, ¿Puedes ¿cómo les subir? va? Bien, muchachos. Empecemos con nuestro trabajo. Oigan, las tildes ya las deben manejar a la perfección, ¿eh? Porque hemos practicado totalmente, así que ese tema lo deben tener dominado. Pasemos al siguiente tema. A ver aquí. Ya. Miren aquí. Todos conmigo, ¿ah? Recuerden esto. Nosotros hablamos una lengua, que es el español, ¿no? Tú sabes bien que la lengua que hablamos se llama español, o si quieres puedes llamarla castellano, eso depende de ti. Pero los dos nombres son correctos. Así que en el Perú hablamos el español. Pero mira aquí. En Argentina también hablan español. Y en Chile también, Argentina, perdón, Bolivia, Venezuela, Colombia, Cuba. Tú sabes bien en todos los lugares de América que se habla español. Esa lengua entonces se habla en muchos lugares. Pero en cada lugar le hacen variaciones. Ah, sí, el argentino habla español, pero no lo habla como el peruano. Pues. El chileno habla español, pero no lo habla como el peruano. Quiere decir que en cada lugar, en cada región, le hacen cambios. Por eso el dialecto, esos cambios se denominan dialecto. El dialecto es una variante regional. Una lengua va cambiando de lugar en lugar. Ese es un dialecto. Lo que significa que los argentinos hablan un dialecto español, los peruanos hablamos otro dialecto español, los españoles hablan otro dialecto español. Hay muchos dialectos españoles, cerca de 1000. Y no solo con el español, todas las lenguas. El inglés de los Estados Unidos no es lo mismo que el inglés de Inglaterra, ¿no? Ya, son dialectos. En Estados Unidos hablan un dialecto inglés y en Inglaterra hablan otro dialecto inglés. Con todas las lenguas sucede, oiga, el quechua del Cusco no es el quechua de Ancash, así es. Hay variantes, se le llama variante regional o se le llama también variación diatópica. Ya, la variante que se da de un lugar a otro se llama variación diatópica. Tópico significa lugar, variaciones en los diferentes lugares. Ese es un dialecto. Ya sabes, ¿eh? En el Perú hablamos un dialecto español y no hablamos uno, hablamos varios. Y en Chile no hablan un dialecto chileno, sino... Perdón, no hablan un solo dialecto español, sino varios. En el Perú, por ejemplo, un limeño habla igual que un arequipeño. No, 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 no habla igual. Entonces, en Lima hablan un dialecto español y en Arequipa hablamos otro. Y si me voy a la selva, allá hablan otro dialecto español. En Iquitos, en San Martín, hablan otro dialecto español. Y si me voy al norte, en Piura, no hablan como en Arequipa, hablan otro dialecto español. Bueno, ya entendiste, ¿eh? El dialecto es la variación regional de una lengua. ¿En qué varía? Mira, tiene variaciones fonéticas en la pronunciación. Por ejemplo, los argentinos pronuncian algunas palabras de diferente manera que nosotros. Ellos no dicen, por ejemplo, préstame, ¿no? Dicen, préstame. No dicen, llévalo, dicen, llévalo. Van cambiando la pronunciación de los verbos. Cantalo. Cállate. No dicen, cállate, cállate. Ya sabes. Hay diferencias en la pronunciación. También hay diferencias en la semántica, es decir, hay palabras que en un lugar significan una cosa. Y en otro lugar significan otro. La palabra torta en el Perú significa pastel, ¿no? Tu torta de cumpleaños, ya. Pero en México significa sándwich. Una torta es un sándwich. Ya le tiene otro significado. La palabra guagua. En el Perú es un niño. En Cuba, guagua es el transporte público, la unidad de transporte público. Lo que aquí le llamamos el micro o le llamamos la combi, ellos le llaman la guagua. El taco, ¿no? En España, un taco es una grosería.
Me dio un taco, me dio una grosería, ya me dijo un taco, me dijo una grosería. Pero en México un taco es un bocadillo hecho con tortillas, ya. Entonces quiere decir que hay palabras que van cambiando de significado. Eso se llama variante semántica. Hay también variante léxica. ¿Qué significa? Significa que en un lugar hay palabras que en el otro lugar no existen, nadie las conoce. No es que tenga otro significado, no, nadie las conoce. Sea, a ver, en España, un muchacho le dice al otro, eres un gilipollas. Muy bien, en España gilipollas significa tonto. Pero aquí en el Perú nadie conoce esa palabra, no la usamos. En Argentina, un muchacho, para decirle tonto a su amigo, le dice, che, sos un boludo. Mira cómo le ha dicho, ah, sos un boludo. Eso de boludo en Argentina significa tonto, pues. En el Perú, un muchacho le quiere decir al otro lo mismo, eres un tonto. Y entonces no le dice che, le dice oye, ese es un peruanismo, oye, eres un, y le dice una grosería, ya tú sabes qué grosería es, no tengo por qué repetirla, ¿no? Para decirle tonto, oye, eres un, ya, eso es. Variación diatópica, diferentes dialectos, variantes en todo. El habla, oye, escúchame ahora, todos tenemos una lengua, ¿no? Nosotros manejamos la lengua española. Todos nosotros, los que vivimos en el Perú, manejamos la lengua española. Y no solo los que vivimos en el Perú, ¿no? También en otros lugares. Pero, todos hablamos español, pero no lo hablamos igual. Tú hablas de una manera. Yo hablo de otra. Tu papá habla de otra. Tu mamá habla de otra. Tú me dirás, pero profesor, si somos de la misma familia, papá y mamá e hijos, todos deberíamos hablar igual. No, hablamos en forma parecida. Pero no igual. Tu papá tiene un conjunto de palabras y tu mamá tiene otro conjunto de palabras. Claro que hay palabras comunes, pues naturalmente, si no, no nos entenderíamos, ¿no? Pero tu papá conoce palabras que no conoce tu mamá, porque tu papá tuvo una familia y tu mamá tuvo otra, pues. Entonces cada familia utilizaba algunas palabras diferentes. Y ahora me dirás, pero de mi papá y de mi mamá yo puedo hablar de igual que los dos. No, porque tú también usas palabras que tu papá no sabe o tu mamá no sabe, que las has aprendido en el colegio o de tus amigos. Cada uno de nosotros habla de diferente manera. El habla consiste en concretar la lengua. Mira, la lengua tú la tienes guardada en tu memoria. Desde niño has guardado, guardas todas las palabras que aprendes en tu memoria. Esa es tu lengua. La lengua española está en tu memoria. Y cuando hablas, cuando conversas con alguien, sacas las palabras de la memoria y las conviertes en sonidos, de tal manera que el receptor te puede oír. Ah, ya. Si el otro te puede oír, eso es habla, porque estás usando sonidos. Pero lo que uno tiene guardado en la mente, eso es lengua. A ver, en este momento yo hablo y ustedes me oyen, ¿ya? Yo tengo habla, ustedes no, ustedes no. Lo que tienen ustedes es lengua. Ahora, uno de ustedes se pone a hablar y yo me callo. Ya, ya no tengo habla, pero sigo teniendo mi lengua. La lengua siempre la tenemos. El habla solo cuando hablamos. Ya está claro, ¿eh? La jerga. Mira, la jerga es creación lingüística. Consiste en crear nuevas palabras. ¿Y quién va creando nuevas palabras? Hay grupos dentro de la sociedad. Hay grupos que van creando nuevas palabras. Por ejemplo, los delincuentes crean la jerga delincuencial. ¿Y que estos delincuentes que son capaces de crear nuevas palabras? No, si la mayoría son totalmente ignorantes. Ya, entonces, lo que pasa es que deforman la lengua, toman una palabra y la deforman, la alargan, la encogen, la invierten. Eso es jerga, delincuencia. No es que sea gente que va creando nuevas palabras con prefijos griegos y latinos. No, no, no. Lo que hace es malograr el lenguaje. Pero entre ellos se entienden, pues. ¿Cuál es el objetivo de la jerga delincuencial? Que las demás personas no los entiendan y puedan realizar sus delitos
sin que nadie se dé cuenta, pues porque nadie los entiende cuando hablan. Deforman las palabras y hablan pura grosería. Jerga delincuencial. Ya sabes. Jala. Que ahí está el patuto. Jala. Que ahí está el patuco, dicen, ¿no? Jala, ahí está el patuco. Muy bien, uno que escucha no entiende. Pero entre ellos sí. Jala significa corre. Ahí está el patuco. Ya llegó el patrullero con la policía. Jala. Ahí está el patuco. Correcto. Han deformado las palabras, ¿no? Jala. Jalar significa atraer. Tú en vez de atraer, lo que vas a hacer es correr. Patuco viene de patrullero. Y allá deformaron las palabras. Jerga juvenil. Todos los grupos, los jóvenes, los muchachos, utilizan la jerga juvenil. ¿Ya? Que también es creación, pues, de los jóvenes. Y también tiene carácter secreto, solo para los jóvenes. O sea, los adultos no deben entender lo que yo digo, pero si entienden, ya van a saber lo que vamos a hacer. No, la gente joven utiliza la jerga para ocultar lo que quiere hacer a los adultos, ¿no? Tus padres no entienden cuando te oyen hablar con tus amigos. Ya, pues ya. Eso es jerga juvenil, que va cambiando de generación en generación. La jerga delincuencial también va cambiando, pues, ¿no? Se van creando nuevas palabras. En la jerga juvenil, la jerga que hablaron tus padres, no es la que hablas tú, ya es otra. Quedan algunas palabras comunes, por supuesto, pero ya en esencia cambió totalmente. Y la jerga que van a hablar tus hijos cuando tú seas mayor, ya no va a ser la jerga que tú entiendes ahora. Ah, van a crear otra, pues, para que tú no entiendas. Así es esto. Carácter secreto, solo para los jóvenes. Oye, también hay jergas profesionales. Cada profesional maneja un conjunto de palabras que solo se usan en su profesión. Hay una jerga médica. Hay una jerga jurídica de los abogados. Hay una jerga ingenieril de los ingenieros. Hay una jerga pedagógica de los profesores. Jerga psicológica de los psicólogos. Jerga económica de los economistas. Y hay que saber, porque si no entiendes... A ver, un economista habla y si utiliza la jerga económica, nos deja a los que no sabemos, nos deja en la calle. No entiendo qué estará diciendo, que la devaluación, que la inflación, no sé, esas cosas las manejan muy bien los economistas porque es su profesión, pues, ¿no? Y las van ligando a otros términos que no entendemos. Ya todos los profesionales tienen su jerga. ¿Que se van creando con qué? Bueno, con prefijos griegos, latinos y de otras lenguas. El médico te dice, esto es faringitis. Muy bien, ha creado esa palabra, faringitis. No, no la ha creado él, la ha creado la medicina. Faringe, que es el órgano. Itis significa inflamación. Faringitis significa inflamación de la faringe. Ya ves, los médicos tienen su lenguaje médico y los abogados su lenguaje jurídico. Ya lo entendiste. Y los que tienen un oficio, los carpinteros, tienen una jerga que solo manejan ellos, los albañiles. Esa jerga no está referida a su forma de hablar de sus enamoradas, no. Está referida a su trabajo. Los albañiles utilizan un montón de palabras que si tú no eres albañil, no entiendes. Vamos a tarrajear, tú no sabes eso, pero él sabe. El otro que lo escucha, que también que es albañil, entiende, ah, ya vamos a ir a estucar, pues, a ponerle cemento a las paredes. Y conocen los nombres de las herramientas, los nombres de los amarres, de los fierros. Eso no lo sabes tú porque no eres albañil. Los muchachos que no van a la academia, hay muchachos que nunca se han matriculado en una academia, correcto, ya. Ellos no conocen la jerga que se utiliza dentro de las academias, ¿no? Que el examen de ranking, que el seminario, el panel, no sé qué cosas. Muy bien, esa es una jerga que se usa dentro de la academia. Entonces, en todo lugar vas a encontrar una jerga. Son jergas sociales. La norma lingüística, mira, ya te he dicho. En Argentina hablan de una manera, ¿no? Hablan español, pero no lo hablan igual que nosotros.
En Chile igual, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. En cada lugar tienen sus propias normas. Pero no son normas que les hayan dado en el colegio. En los argentinos están en el colegio y nadie les ha dicho, en el colegio, ¿no? Oiga, ustedes como argentinos tienen que decir, che, no seas boludo. No, no, no. Eso no lo están en el colegio. ¿Y de dónde lo han aprendido? Ah, es por costumbre. Toda la sociedad lo usa y lo usan de padres a hijos. ¿Ya? Entonces, esa forma, esa preferencia que tienen los argentinos de hablar así, esa norma no se las han dado en el colegio ni en la universidad, nada de eso. Lo han aprendido en la vida diaria, de sus padres que también hablan así, y ellos se lo van a dar a sus hijos. Es la norma lingüística. Todos usan, hablan así en esa comunidad, norma lingüística. No significa que hablen bien, no significa que hablen bien. Significa que allí hablan así, nada más. Es la norma lingüística. A ver, nosotros hablamos, en Arequipa hay un dialecto español, pues, ¿no? Y en Lima hay otro dialecto español, sí. Claro, ambos hablamos español y nos entendemos perfectamente, pero hay palabras en donde ellos las pronuncian de una manera y nosotros de otra. Un limeño no te dice que va a viajar al Cusco, te dice, me voy al Cusco. Míralo cómo dice la palabra Cusco. Cusco. Aspira la S, ¿no? No solo en Cusco, siempre la aspira antes de la consonante. Cusco. Te espero en la esquina. Comen pan con pescado, así, así es. Entonces, esa norma se las han dado en el colegio. Les han dicho, ustedes los limeños tienen que decir esquina, no digan esquina, sino esquina. No, no. La usan porque la usan todos y la han recibido de sus padres. Esa es la norma lingüística. Nosotros los arequipeños, déjame, préstamelo, así hablamos, ¿ya? Así nos han dicho en el colegio que hablemos, ¿no? En el colegio nos dicen que préstame es una palabra esdrújula, así nos dice. Pero nadie dice presta, todos dicen préstame, correcto. Es la norma lingüística en Arequipa. Otra cosa es la norma académica, la que da la Academia de la Lengua. Esa sí es la correcta. Esa sí te dice cómo debes hablar. Te dice, por ejemplo, la palabra préstame es esdrújula. Tiene el acento en la antepenúltima sílaba, ¿no? Presta. Entonces ponle ahí el acento. Tú di presta. Ahora, eso dice la academia. ¿Le hacemos caso? No, los argentinos no le hacen. Nosotros tampoco. Quiere decir que la norma académica se da, pero no todos la usan. En Arequipa usamos normas académicas un montón, pero otras no. En Argentina usan normas académicas, sí, respetan lo que dice la academia, sí, pero no siempre. En otras no. Unas sí, otras no. Así es la norma académica. Los regionalismos, ya te he dicho, ¿no? En cada lugar van creando palabras. Los argentinos han creado palabras que solo usan ellos. Los peruanos hemos creado palabras que solo usamos nosotros. Y los chilenos crean palabras que solo usan ellos. Se les llama pues los regionalismos, ¿no? Son vocablos que se crean y se utilizan solo en un determinado país. En México hay un montón de palabras que solo usan los mexicanos. Son regionalismos y toman el nombre del país. Claro que sí. Hay argentinismo, mexicanismo. Y dentro de un país hay regiones pequeñas en donde se usan palabras solo en esa pequeña región, en ese pequeño lugar. Se les llama localismos. En Arequipa hemos creado un montón de palabras que solo las usamos en Arequipa. ¿No? Mi café está chuma. Eso de chuma solo se usa en Arequipa. Entonces, son arequipeñismos. Solo se usan en Arequipa. Y en Piura han creado palabras. A los niños en Piura les dicen churres. Ya, pero solo ahí, pues. Entonces, son localismos. Se les llama piuranismos en Piura, ¿no? En Arequipa, arequipeñismo. Pero son localismos. Solo se hablan en esa localidad. En cambio, los regionalismos se hablan en todo el país. Ya, ya está. Tú sabes que los peruanismos se usan pues en todo el Perú. Singularizan la lengua española peruana, claro. Le dan un matiz especial, ¿no?
No es como los otros países, no. El peruanismo le da un matiz especial a la lengua peruana, ya. Hay un montón, pues, de peruanismo, ¿no? Esto de calato. Calato es una. Viene del quechua, pues, cala, cala, ¿no? Cala significa desnudo en quechua. Y de ahí ha salido la palabra calato. En todo el Perú se usa esta palabra. Calato. Así que es un peruanismo. El anticucho. Ya los trozos de corazón puestos en la brasa se comen no solo en el Perú. No, no, no creas que es un invento peruano. No. En todos los lugares donde hay reses, ahí cocinan el anticucho. Perdón. Los trozos de corazón lo ponen en la brasa. Pero en el Perú se llama anticucho. Ese nombre se le ha puesto, es peruanismo. En todos los lugares donde siembran uvas, preparan el aguardiente de uva. Ya en todos los lugares hacen aguardiente de uva. Pero en el Perú ese aguardiente se llama pisco, pues. Ya pisco se le llama en el Perú. Es peruanismo. Y vas a encontrar un montón de peruanismo. A ver, a ver, a ver si yo te digo esto. Oye, un muchacho le dice al otro, mi papá es más amargón. ¿Y a qué le ha dicho? Es un peruanismo esto de amargón. ¿Qué le ha dicho? Mi papá es más amargón. Háblame. Nadie, ya, no importa. No quieren hablar. Fíjense bien, amargón significa que se enoja demasiado. Se enoja mucho. Amargón. Se enoja de todo. Ya eso es. Oye, no me molesto, estoy asado. ¿Eh? ¿Qué significa eso de asado? Estoy asado. Renegando. Está renegando. Está renegando. Ya. Eso, pues estoy asado, estoy enojado, ¿eh? No me molesto. ¿No? Ya, eso es. Oye, mi primo es un cachaco. ¿Qué le he dicho? Mi primo es cachaco. ¿Un militar? Militar, militar, ya, muy bien, muy bien. Tu mamá te dice, oye, oye, anda al Emporio y cómprame el kion. ¿Qué te ha dicho? A la tienda, ¿eh? No, cómprame el kion. Al mercado. Jengibre. Jengibre. El kion en el Perú se llama, perdón, perdón. El jengibre es una planta que se usa en todo el mundo. Y se le llama, pues, es jengibre, pues. Pero en el Perú nadie le dice jengibre, le dicen kion. ¿O no? Sí. Ah, pregúntale a tu mamá qué usan cuando prepara los alimentos. Usa el kion. Ya, es el jengibre, efectivamente. Es como un arequipeñismo, ¿no? En el Perú y en el diccionario tú vas a encontrar la palabra huacatay. Huacatay. Así es. Pero en Arequipa nadie le dice huacatay. ¿Qué le decimos? Rápido. Huacatay. Huacatay le decimos. En Arequipa, hablando tú a compra en el mercado. Todos piden, deme una rama de huatacay. Guata, guata, decimos nosotros. Y en otros lugares dicen huaca. Ya está, es nuestro arequipeísmo, pues, huatacay. Ya está. Variaciones sociolingüísticas. Oye, mira, ya hemos visto cómo la lengua no es parejita, ¿no? No es que hablamos toditos igualito, no, 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 no. Hay variaciones. Por ejemplo, hay variaciones por edad. Tú escuchas a un niño, habla de una manera. Ustedes, los adolescentes, hablan de otra, pues, con la jerga. Los adultos ya hablan de otra manera, pues, más serios, pues, no, ya, eso es. Hay variaciones por edad. También hay variaciones, por decir, por instrucción. No, claro, no es lo mismo. Un muchacho que no ha terminado la primaria o solo estudió el primer año de secundaria, su hablar es limitado, pues. El muchacho que terminó la secundaria ya maneja más palabras. Y el que ha ido a la universidad ya habla de diferente manera. Claro, por instrucción hay variantes. Hay variantes, por ejemplo, por religión. Ah, sí. Las personas muy ligadas a los grupos religiosos, de cualquier grupo, católico, evangélico, si están muy ligados, usan un vocabulario eminentemente religioso. Al toque tú lo notas, siempre te están hablando en términos religiosos. Son variaciones, pues. Ah, por la profesión, ya te he dicho, los médicos manejan un vocabulario, los abogados otro, para su trabajo. Por sexo, mujeres y varones, claro que hablamos igual, pues naturalmente, pero, las mujeres manejan un vocabulario propio por razones
de anatómicas, ¿no? Por razones fisiológicas de funcionamiento de su cuerpo. Y los varones tienen un funcionamiento diferente. Anatómicamente somos diferentes, por lo tanto manejamos un vocabulario propio de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo. Así es esto. También hay variaciones por aquí a variaciones diastráticas, escúchame, por razones socioeconómicas, por razones socioeconómicas. ¿Hay clases sociales, sí o no? Sí, sí, sí. Y las clases sociales se dan en base a la función económica. Si tienes mucha plata, perteneces al sector alto, ves mucho dinero. Si tienes un poco, vives con comodidad, perteneces a la clase media. Si no tienes mucho dinero, entonces estás en los sectores bajos, ¿no? Económicamente hablando. Ya. Y también eso se refleja, pues, en el hablar, ¿no? Se refleja en el hablar, porque el que tiene mucho dinero estudia mucho, se va al extranjero, ya estudia en las universidades más caras del extranjero. Ya. Entonces tiene que hablar de una manera diferente que los sectores medios, ¿no? Que vamos todos a las universidades peruanas, o ya no estudiamos en la universidad, pero tenemos cultura porque hemos terminado la secundaria, listo. Y los sectores bajos, que no como no tienen muchos estudios, entonces no conocen muchas palabras. Eso son los llamados sociolectos. Escúchame bien, ¿eh? La clase alta que habla, es decir, por los que tienen dinero, el acrolecto, acto. El mesolecto, el sector medio. El basilecto, hablan lo básico, pues lo fundamental. Esas variaciones diastráticas se les llama, porque vienen de los estratos sociales, se llaman sociolectos. Escucha eso, ¿eh? Esto ha venido cuántas veces en el examen. Variaciones diastráticas son de los estratos sociales. Y esas variaciones se llaman sociolectos. El basilecto, el mesolecto y el acrolecto son sociolectos. Ya. Y finalmente, mira, hay variantes diafásicas. Tú, como persona, hablas de una manera con tus padres, pero hablas de otra con tus amigos y hablas de otra con la gente que no conoces. Esas variantes son diafásicas. Vienen a ser las formas de hablar que tenemos según el contexto en donde estemos. Eso es, se llama variante diafásica. Así que escúchame ahora. Un chileno conversa con un cubano. Naturalmente que se notan las diferencias en las palabras. Claro que se entienden, naturalmente que se entienden, pero se notan las diferencias en las palabras que usan. Dime, ¿qué variante es esa? Mire, he hablado 2 horas hoy y nadie me entendió nada. Está hablando un chileno con un cubano. Cada uno maneja el español y se entiende. Pero el chileno usa palabras que el cubano no entiende, ¿no? Algunas. Y el cubano usa algunas palabras que el chileno no entiende. Dime, ¿qué variantes son? Semántica. No, hijito de mi alma, no. ¿Cómo se le llama? Eso, niña mía. ¿Cómo se llama el dialecto? ¿Qué variante es? Regionalismo. Diatópica. Alguna chiquita diatópica. Lo dijo. Ya. Eso te van a preguntar. Si es que viene este tipo de pregunta. Nadie sabe qué preguntas van a venir. Nadie lo sabe, hijo. Si yo supiese, eso no me haría. No lo sé. Tenemos que saberlo todo. Pero las veces que han venido, eso, te ponen ese ejemplo. Carlos, que es un chileno, conversa con Roberto, que es un cubano. Ya, entonces, ¿qué están poniendo ahí en práctica? ¿La qué me ha dicho la chica? Diatópica. La variación diatópica. Los dialectos, hablan diferentes dialectos, pero hablan la misma lengua. ¿Correcto? Muy bien. A ver, conversa, escúchame bien, ¿eh? Conversa. El gerente de la empresa está conversando con el muchacho que cuida la puerta. Dime, ¿qué variantes hay? Sociolingüística. No, hijos de mi alma. Sociolecto. Fuerte. Sociolecto. Sociolecto. Eso, pues, hijo, eso. Es una variante. ¿Qué? ¿Cuál es el sociolecto? ¿Variante? De clases sociales.
Sí, pues madre linda, pero tiene su nombre, variante. Diastráticas. Ahí está en negrita todavía. A ver, es variante diastrática. Eso es lo que tú tienes que saber. Hay variantes diatópicas, diastráticas. A ver. Pepe está conversando con su mamá, luego se despide y va a conversar con sus tres amigos que lo están esperando en la esquina. Ya. Y cambió la manera de hablar. Con la mamá estaba muy modosito. Con los amigos se lanzó con las groserías. ¿Qué variante es? Diafásica. Tú vas cambiando tu manera de hablar según con quien estés hablando. Oye, si no entienden eso, no van a poder responder. Tienen que entender cosas elementales, pues, muchachos. Ya saben, ya, variantes diafásicas. Oye, la pragmática. Dice que la pragmática es una parte de la lingüística, ¿ya? Y estudia el significado de las palabras según el contexto, según cómo las uses, en dónde las uses. Las palabras van cambiando de significado según en dónde las usemos. ¿Ya? Pragmática. Ya, mira esto, escúchame lo que te voy a decir. El profesor entra al aula, ¿ya? Y está trabajando en la pizarra, está haciendo un cuadro en la pizarra, ¿ya? Está escribiendo ahí, demora. Mientras tanto, los muchachos que están en el aula están conversando entre ellos, ¿ya? Están conversando, no hay problema. Cuando el profesor termina, debería decirles lo siguiente, ¿no? Bien, muchachos, ya acabé el cuadro que tenía que hacer y ahora voy a proceder a explicar. Así que nos vamos a callar, guardamos el silencio debido para que puedan entender. Fíjate, eso debió decir el profesor, ya. Sin embargo, el profesor, ¿sabes qué hace? Se voltea y dice, ya. Y toditos los muchachos se callan. Bastó que diga ya. Y todos entendieron que ya va a empezar el profesor, ya tenemos que callarlos. Sí, bastó con el ya, ¿eh? Quiere decir que ya, dicho por el profesor en ese momento, significa, nos callamos, ya. Ahora mira, un muchacho le dice a su amigo, ayúdame con esto. Y el otro muchacho le responde, ya. Oye, ¿significa lo mismo, ya te tienes que callar, o significa en este momento? Ese ya significa, en este momento te ayudo. Quiere decir que la palabra ya va cambiando de significado según en donde la usemos. Tu mamá te pregunta, ¿terminaste de lavar tu ropa? Y tú le dices, ya. Ahora ya significa, acabé. Ya, entonces esa palabra puede cambiar de significado según el contexto. Eso es pragmática. Y todos usamos pragmática. Todos. Que es la forma práctica de hablar. Cuando tú quieres expresar algo y no quieres decirlo directamente con las palabras adecuadas, usas pragmática, ¿no? La chica que va con la mamá por la calle y le dice, la chica está con su mamá y pasan por una tienda en donde venden ropa y ahí en la vitrina hay un pantalón y la chica le dice a su mamá, mira mamá, mira, qué lindo pantalón, qué bonito pantalón, ya, ¿sabes qué? Eso es pragmática, ¿ya? Porque la chica en el fondo lo que le está diciendo a la madre es, mamá, cómprame ese pantalón que me gusta mucho. Pero no, se lo dice, qué lindo pantalón, para que la madre lo interprete. Ya, eso es pragmática, pues es una forma de decirlo. Ya me entendiste, ¿no? Ya, ahora sigamos. Recuerda que en la pragmática, con esto termino la pragmática. Lo que dice el emisor se llama referencia. Lo que interpreta el receptor se llama inferencia. A ver si me has entendido. Lo que dice el emisor es la referencia. Lo que interpreta el receptor, el que oye, es la inferencia. Eso se llama. A ver, fíjate aquí, yo te digo lo siguiente. Raúl fue a la casa de su hermano y sacó su sombrero. Raúl fue a la casa de su hermano
y sacó su sombrero. Ya dime, a ver, un muchacho que me responda, un muchacho. Raúl fue a la casa de su hermano y sacó su sombrero. Dime, ¿qué sacó Raúl? Su sombrero. Su sombrero, ya. Raúl sacó su sombrero. Otro, a ver. ¿Qué sacó Raúl? Raúl fue a la casa de su hermano y sacó su sombrero. A ver, otro. ¿Qué sacó Raúl? Sombrero de su hermano. El sombrero de su hermano. Ya, ahí está, mira. Ahí está clarito, mira. La referencia es, Raúl fue a la casa de su hermano y sacó su sombrero. Esa es la referencia. Un muchacho ha interpretado esto, que Raúl ha sacado su propio sombrero, el que le pertenece. Y el otro muchacho ha interpretado que ha sacado el sombrero del hermano, porque es ambigua la expresión. Quiere decir que había una referencia y hay dos inferencias, hay dos formas de entender la cosa. Ya, oye, la textolingüística. Mira, cuando uno habla, elabora un texto. Yo he hablado un buen rato, ¿no? He elaborado un texto oral, un texto oral. Ahora, cuando uno escribe, elabora un texto, se llama texto escrito. Así que cuando tú oigas un discurso, ese es un texto oral. Y cuando lees un cuento, ese es un texto escrito. Pero para elaborar los textos, hay que estudiar la textolingüística. Es una parte de la lingüística que estudia la elaboración de los textos. La textolingüística te dice cómo debes elaborar un texto. ¿Cuál es su estructura? Sus partes, sus niveles. ¿Qué tipo de textos hay? Sus características, sus componentes, cómo se relaciona un texto con otro. Eso es textolingüística. Estudia los textos, orales o escritos. Correcto. Y ahora sí. Dice, es el conjunto de palabras que posee cada persona. Oye, mira, cada uno de nosotros tiene un conjunto de palabras. No sé, tú de repente tienes 500 palabras, pero tu compañero tiene 700. Y tú me dirás, ¿y cómo sé yo cuántas palabras tengo? Sí, pues nadie sabe. Pero si te pones a revisar el diccionario y vas contando las palabras que sí conoces, te vas a dar cuenta cuántas palabras tienes. Entonces, mientras más culto eres, más palabras dominas. Pero todos tenemos un conjunto de palabras que manejamos y que las usamos según nuestro criterio. Las pronunciamos según nuestro criterio. ¿Eso cómo se llama? A ver, lee aquí. Dice, idiolecto, dialecto, mesolecto, basilecto, bacrolecto. Ese conjunto de palabras que tienes tú, que se denomina Ana Bryce Casadado o enano. Ana. Ana es, muy bien, Ana es. El conjunto de palabras que uno tiene es nuestro idiolecto. Yo tengo mi idiolecto, tú tienes el tuyo. Dice que las personas más cultas manejan alrededor de 3.000 palabras, por ahí no me es. El diccionario tiene cerca de 90.000 palabras. Pero el ser humano solo puede manejar unas 3.000. Por razones de memoria, pues. No maneja más. Y los más cultos, ¿no? Ahora, los menos cultos manejarán pues 100 palabras, 200 palabras. Así es. El promedio entre 700 y 1.000 palabras, el promedio. Ese es nuestro idiolecto. Perfecto. Veamos acá. Es el conjunto de vocablos referidos a la jerga profesional. Lee bien, ¿eh? Si no sabes leer, no vas a entender. Son palabras referidas a la jerga profesional. Los profesionales que usan, lee y contesta. Dado. Muy bien, dado. Los profesionales utilizan palabras técnicas. Ya, esas palabras que se usan en cada profesión son palabras técnicas. Son tecnicismos. Los psicólogos tienen sus tecnicismos. Los ingenieros tienen sus tecnicismos. Todo está referido a su trabajo. Oye, mira, un hablante de transición es una persona que está aprendiendo a hablar una nueva lengua. Si tú hablas español, todos hablamos español. Y ahora cuando vayas a la universidad te van a decir, señor, usted tiene que aprender otra lengua. Es obligatorio. Entonces tú aprendes el inglés, por decir. Ya. Y al comienzo, cuando estás aprendiendo el inglés, es un desastre. Porque no manejas la pronunciación. Al comienzo, pues, eres hablante de transición.
Poco a poco ya vas a ir mejorando. Cada ciclo estás mejorando, mejorando, ya muy bien. Pero al comienzo cometes muchos errores. Ya, ¿qué es eso? Lee, lee, lee. Según tú, ese conjunto, esa forma de hablar, una nueva lengua, ¿qué es? Anita. Anita, Entonces. el interlecto. No puede ser el idiolecto, ya sabes tú que eso no es, pues. Ya, el interlecto es la forma de hablar de una persona que está aprendiendo una nueva lengua. Si una persona habla quechua y comienza a aprender el español, al comienzo comete muchos errores. Es un hablante de transición. Y tiene su interlecto, su forma de hablar, diferente a la nuestra, pues está aprendiendo. Ya, está formada por elementos que ayudan a la comunicación oral y escrita. Oye, mira, cuando tú hablas, utilizas un volumen, claro, ¿ve? Utilizas un tono, utilizas un timbre que es tu tipo de voz, utilizas la inflexión, ya. Y cuando escribes, tienes que saber usar el tipo de letra, ¿no? Estás en la computadora, ¿qué tipo de letra uso? ¿Qué pongo en negrita? ¿Qué subrayo? Ya, ¿eso qué es? Lee, 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 ¿eso qué es? La E, B, Bryce. No, a ver qué pasó. ¿Qué es Pragma. eso de Bryce? La pragmática es el uso de las palabras según el contexto. Nada tiene que ver con esto. Ana Bryce, ¿qué has dado o enano? Elefante. Dado. No, la lexicología estudia el léxico que tú sabes. Enano. Todos me han dicho, a todos me han dicho. Y ninguno ha acertado, caracho. Así que diga, por diferencia, ¿cuál falta? Anita, Anita. Anita, esa es Anita. la paralingüística, lo que va paralelo. Cuando tú hablas, usas una lengua, ¿no? El español. Pero paralelamente tienes que, a ese español tienes que darle volumen, tienes que darle tono, tienes que darle timbre. Eso es, todos cuando hablamos usamos eso, obligatoriamente, todos. Es la paralingüística. No están acertando una, ya. Cuando el hablante alude a un determinado tema, estoy hablando de algo, ya lee, lee, ¿qué es? ¿Qué es? Referencia, referencia. Muy bien, la Referencia. referencia, perfecto, dado, dado. Ahora dice, la interpretación de la referencia es la Inferencia, inferencia. inferencia. He puesto el ejemplo, ¿no? Digo una cosa y uno interpreta de una manera y otro lo interpreta de otra manera. Es la inferencia. Oye, mira, 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 mira. La mirada forma parte de qué. La mirada es comunicación, ¿ah? ¿Eh? ¿Uno se Casa. comunica con la mirada? Claro que sí. ¿Forma parte de qué? Casa. ¿Ana Bryce casado o enano? Casita. Casita. No. La Casita. paralingüística es el volumen, pero no es nada tiene que ver con la mirada, oye. Tú no Dado. hablas con la mirada. Dado, Ya, yo te dado. explico. Te explico, si no, no acabamos en Navidad. Mira acá. Cuando nosotros hablamos, naturalmente que usamos pues la lengua, ¿no? La lengua española. Pero nos acompañamos con el movimiento del cuerpo. Todos hablamos moviendo manos, brazos, cabeza, ¿sí o no? Sí. Y al mover cabeza, mueves la cara, mueves los ojos, todo mueves. Ya. Pero así hablamos, pues, así hablamos. Y a eso se llama kinesia. Ahora, cuando hablamos, nos ubicamos a cierta distancia de la persona con la que hablo. Si tengo confianza, me acerco mucho. Tengo confianza, ¿verdad? Si no tengo confianza, me mantengo un poco alejado. No me puedo acercar mucho a la persona. Eso se llama proxémica. ¿Ya? Proxémica. Cuando hablo, uso el volumen, uso el tono. Uso el timbre. Eso se llama paralingüística. Ya, ahora vea, lee, lee, lee. La mirada forma parte de qué, pues. Media hora, ya expliqué. Proxémica, Ana proxémica, Bryce, ¿qué proxémica. has dado, enano? Ana, Ana. ¿Sí? No, la proxémica es la distancia que hay entre una persona y la otra. Te está hablando de la mirada. La de Ana de Bryce, ¿qué has dado o inicio enano? de dado Dado. ¿Quién es? dado Espío? Oye, cuando de hablas hecho también mueves hace los rato ojos, ¿o dado no? profe. Claro, sí, tú, pues, pero los demás.
tú nomás no haces el examen, quiero que diga la mayoría. Eso, ya, yo sé que algunos lo rápido lo dicen, no hay problema, pues está muy bien. Pero yo quiero que la mayoría, pues, que se dé cuenta. Ya, mira, mira, cuando hablamos, sí movemos, pero los ojos, como que no, la mirada. Los mueves, los cierras, los guiñas, ya, cuando quieres hacer alguna picardía. Ya, eso es, listo. A ver, aquí, en el sermón de un cura, encontramos, dice, ¿qué encontramos en el sermón del cura hoy? A ver, lee. Oye, diatópica. Comida, sí, diatópica. Diatópica es la forma de hablar de los diferentes lugares. La E. Enano. El cura tiene que hablar de una manera culta. Culta. O el cura va a dar el sermón con groserías y con jerga. No puede, ¿no? Tiene que usar la variante culta. A ver, las variantes dialectales en el dialecto, ¿no? Son, dime lo incorrecto, ahí dice fonéticas, lexicales, sintácticas, semánticas y académicas. ¿Qué es lo incorrecto? Académicas. A ver, claro que sí. Académicas, efectivamente. Miren aquí. Un argentino y un peruano tienen variantes fonéticas, sí, en la pronunciación, pero no. El argentino dice, llévalo, yo digo, llévalo, ya fonética. Lexicales, claro, en Argentina hay palabras que nosotros no conocemos. Sintácticas, arman la oración de diferente manera. Semánticas, las palabras cambian de significado, pero no, no hay variantes académicas. Lo académico es lo que tú estudias. Ya, si tú estudias medicina, supongamos, la medicina que te van a dar en Argentina, los estudios de medicina, son iguales que tienen que dar en el Perú, no van a cambiar, que la enfermedad cambia de un lugar para otro, no. Lo académico, eso no existe, ya. ¿Es particular o grupal? Contéstame. ¿Es particular o grupal? ¿Cuál? El habla. Grupal, hijo, grupal. Cada uno habla como le da la gana, pero esto es grupal. La E. Lengua. Enano, la lengua. Claro, la E. Es grupal. ¿Qué lengua hablamos nosotros? El español. Es para un grupo, pues. Ah, ya, profe. Claro, pues todos los que hablamos español formamos el grupo español. Todos los que hablan inglés forman el grupo inglés. Los que hablan quechua. El grupo quechua. Particular se dice porque solo lo habla unas cuantas personas. Pueden ser millones, no importa, pero es particular, es solo para un grupo, es la lengua. En cambio, el habla es personal, cada uno habla como le da la gana. A ver aquí, es universal. ¿Ahí? Enano, efectivamente, el lenguaje. En el mundo, todos hablamos. Toditos hablamos. No hay pueblo mudo. Nunca se ha encontrado un pueblo mudo. Todos los pueblos inventan un lenguaje oral. Por eso el lenguaje es universal. La lengua es ideal porque, ¿quién me lo dice? No sé. A ver, hijita. ¿Ana Brais Casadado o Enano? Yo te voy a explicar mejor. Mira, escúchenme bien. Te explico. Se llama latente a lo que es idea. No es cosa, es idea. Por ejemplo, todas las palabras que nosotros aprendemos son ideas, que las guardamos en nuestra memoria. En la memoria tú no puedes guardar cosas, pues. Tú guardas ideas nomás. A eso se llama latente. Las ideas son latentes, pero lo que tú captas con los sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, eso es patente. ¿Ya? O sea, la lengua la tengo guardada en mi memoria, es latente, pero el habla, como emito sonidos, eso es patente, lo capto con el oído. A ver si has entendido.
Lo latente es la idea, lo que no se puede percibir. Lo patente es lo que se percibe con los sentidos. Así que dime, ¿la lengua es ideal por qué? Enano. Enano, es latente. Claro. El habla no posee una de las siguientes características. No posee. Dime, ¿qué no posee? Ahí está, léelo. ¿La sé? A ver, Ana, ¿Bryce Casadado o enano? Bryce. Es Bryce. Abstracta. Mira, escúchame. Lo abstracto es lo ideal. Lo concreto es lo que captas con los sentidos, es lo patente. Ya. El habla, dice, ¿es abstracta o es concreta? Contéstame. Es concreta. Concreta, pero no es que la puedes oír. Lo que captas con los sentidos es concreto. Lo que está en tu mente es abstracto. La lengua es abstracta, pero el habla es concreto. Hay variantes lingüísticas por diversas motivaciones. Dime la que no corresponde. A ver, lee. Dado. Muy bien. Dice, hay variantes por edad, por instrucción, por profesión, por religión, pero no hay por decisiones políticas. Bueno, no se habla de diferente manera porque tengas una opción política y yo tengo otra. No. Hablamos igual nomás. El habla, ahora dime esto. El habla se caracteriza. Háblame. Bryce. A ver si es cierto. Veamos si es cierto. El habla se caracteriza por ser, a ver un ratito, aquí está, el habla se caracteriza por ser patente, claro, lo captas con los sentidos. Señale la afirmación incorrecta en relación al habla. ¿Qué es incorrecto en relación al habla? Casa, efectivamente. Dice, el habla es incorrecto, pero el habla, ¿cómo va a ser invariable? Pues si tú hablas de una manera, yo hablo de otra, y cada uno de nosotros habla de diferente manera. Por lo tanto, ¿el habla es variable o invariable? Variable. Y aquí dice que es invariable. Falso. La textolingüística analiza. Dime lo incorrecto. Dado, claro. La textolingüística estudia la estructura, cómo se hacen los textos, los niveles, cómo se componen, cómo se relacionan. Pero no te estudia los costos, cuánto cuesta un libro, eso qué le importa a la textolingüística. Eso no. Es la lengua que elige el Estado para su pueblo. Contesta. El idioma. No es una forma lingüística abierta, conocida por todos. No. ¿Cuál es? Bryce. La jerga juvenil. Solo para los muchachos, hemos dicho. Solo para ellos. El habla se caracteriza por qué. Bryce. Es personal. Cada uno tiene su habla. Eso es, cada uno utiliza la lengua de diferente manera. ¿Quieren terminar o aquí lo dejamos? Terminamos, profe. Sí, profe. Lo terminamos. Falta poquito. La lengua estándar se caracteriza porque, a ver, estándar. La que usa la mayoría, ¿verdad? Dime. La E. Enano. La E. Enano. Utiliza el registro formal. Por eso es estándar. La habla la mayoría, pero respetando las normas. Si no las respetas, ya no estás en la lengua estándar. ¿No? Si hablas grosería, jerga, ya no estás en la lengua estándar. La estándar es usar las palabras cultas que están en el diccionario y que implican una comunicación clara. Pues. La impone, uy, no sabes esto y renuncio. La impone la costumbre. Dado. Uy, lo mato a este. Otro. Norma lingüística. Claro, pues no estamos diciendo la norma lingüística la impone la costumbre.
La norma académica la impone la Academia de la Lengua. Profe, ¿qué es el lumen? Lumpen. Lumpen. La norma académica se caracteriza porque dado. A ver. Ana Bryce, ¿qué ha dado? ¿En dónde caso? Decir, díganlo así. No, no entiendo. Bryce. Aquí no se escucha muy bien, hijos. Cuando ustedes dicen BSD, solo suena la E. Mejor es decir Ana Bryce, rápido lo sacamos. Ya, claro, pues la norma académica, la que te da la academia, señala las pautas para hablar correctamente. Por eso te lo da la academia, para que hables bien. Señale el concepto que no corresponde a la norma lingüística. Pena, ¿no? A ver. ¿Qué dice? Se refiere necesariamente al nivel subestándar de la lengua. No. Enano es. Ana. La norma lingüística se crea en los lugares, pero no necesariamente es la gente inculta, ¿no? En Argentina, esperen un segundito, por favor, ¿ya? En Argentina, todos dicen déjame, llévalo, cantalo. Sean cultos o no, toditos hablan así. Esa allí es la forma culta. Y no significa que estén en el nivel subestándar, no. Es que allí todos hablan así, pues. No hay más. Sigamos. Singulariza el habla de los habitantes de una zona. Casa. Sí. Casa. Los regionalismos. Claro. Según tú escuchas los regionalismos y te vas dando cuenta. Ah, este es venezolano. Este es mexicano. Este es chileno, porque según las palabras que oyes, singularizan, te vas dando cuenta. O el que escucha, nos escucha, va a nosotros, dice, este es peruano, usa estas palabras. Los peruanismos se caracterizan por, dime lo incorrecto. Claro. ¿Ya? ¿Eh? Dale. No, incorrecto. No. ¿Dado? Amigo. Amigo. Lo incorrecto, dice, solo se usan en alguna región peruana. No se usan en una región peruana. Se usan en todo el Perú. Solo se usan en alguna región, pero no se usan solo en Lima, no. En todo el Perú. La palabra chivolo en todo el Perú significa niño, pues. Listo. ¿Sí? Ya sí, 27. Identifica el peruanismo. Enano. Enano. Chaval es un niño en España. Encuerado es un desnudo en México. Pelado es también desnudo, pero por la zona ecuatorial, ¿no? Por Colombia, y pelado. En vez de decir está desnudo, está pelado. Chavo es niño en México. Chompa es el abrigo, una prenda superior, ¿no? Se refiere a la parte superior del cuerpo. Cerrada y que hecha de lana o de otra cosa parecida, ya es chompa, ya. Tiene alteraciones sintácticas, es decir, la oración se arma de diferente manera. ¿Dónde? ¿En dónde? Dado. Vean bien. A ver, mira, con el ejemplo te vas a dar cuenta. Yo digo. Dado. Ya, escuchen primero. Yo te digo lo siguiente. Ella es la esposa de mi primo. Me voy a la selva y allá me dice, ella es de mi primo su esposa. Ella es de mi primo su esposa. Fíjate que construyeron la oración
de diferente manera. ¿Qué es entonces? Rápido. Dialecto. Dialecto, hijita, dialecto, alteración. Así como hay alteraciones fonéticas, semánticas, léxicas, también hay alteraciones sintácticas. La oración puede cambiar. Precise el arequipeñismo. Anita. Anita, ¿qué crees tú? ¿Que en Arequipa se han creado las salchipapas? ¿Qué cosa oye? No. No, casa. ¿Pero comen salchipapas? Bryce, cachudo. Bryce. A ver. No, a ver, te explico. Ayayero se utiliza en todo el Perú. Significa adulón. Si yo te digo, tú eres un ayayero del gerente de la empresa. Eres un ayayero, eres un adulón, ya eso te estoy diciendo. ¿Quién es un faltoso? El malcriado, ¿no? El que falta al respeto, ese es un faltoso. Eres un faltoso, te están diciendo, eres un malcriado, no te portas bien, ya. ¿Qué es un alud? Alud es una palabra que está en el diccionario. Significa caída de piedras, de rocas, de agua, ¿no? En el Perú le llamamos huaico. Y en Arequipa también, ¿no? Huaico, pero no alud. Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Chomba. ¿Cuál es el arequipeñismo? Chomba. Chomba. Casa. Sí. ¿Qué significa chomba, profe? Ya te voy a explicar. Ya ustedes no conocen esto mucho, pero deben conocerla. En las picanterías elaboran pues la chicha, ¿no? Naturalmente es uno de los atractivos, la chicha que es riquísima. ¿Y en dónde la elaboran? En un depósito de barro, ya es una tinaja de barro. Y allí echan la chicha y allí se fermenta. Esa es una chomba. No solamente puedes guardar la chicha, pero también puedes guardar agua, lo que quieras. Pero esa es chomba. Esa es una chomba. Eso se usa en Arequipa. En otros lugares le llaman tinaja, lo que quieras. En Arequipa se le llama chomba. Todo tiene influencia quechua, pues. Hoy, variaciones, no sabes esto, te ahorco, ¿eh? Diastráticas. Sociolectos. Muy bien. Los sociolectos, diastráticas. Acrolecto, mesolecto, basilecto, son sociolectos. Bien, bien, muchachos. Aquí lo dejamos entonces. Ya.